Va e mimbo escuera. Y catujanguan chape ya poje cope te pener en viapo, pellezare coponaque. El pensamiento crítico es la capacidad manifiesta por el ser humano para analizar y evaluar la información existente respecto a un tema determinado, intentando esclarecer la veracidad de dicha información y alcanzar una idea justificada al respecto, ignorando posibles sesgos externos. Aplicamos el pensamiento crítico para intentar discernir la realidad de lo que nos dicen y percibimos a partir del análisis de los razonamientos empleados para explicarla. El pensamiento crítico es un proceso cognitivo racional y reflexivo y que implica analizar la realidad separada de nuestros sentimientos y prejuicios. Ante un mundo que abruma por culpa del cambio climático, de desacuerdos políticos, violencia y noticias falsas por internet, fomentar que los alumnos tengan espacios para debatir ideas permite que estos se sientan más seguros y empoderados frente a este panorama. El pensamiento crítico asume aquí un papel fundamental. Importancia del pensamiento crítico para los jóvenes. El pensamiento crítico se basa en valores intelectuales que tratan de ir más allá de las impresiones y opiniones particulares. Dotan de herramientas intelectuales para distinguir lo razonable de lo no razonable. El pensamiento crítico permite el desarrollo de nuestro propio pensamiento dividiéndolo en varios, dependiendo del tipo de actividad que estemos realizando o que estemos tratando de resolver. Gracias al pensamiento crítico, nosotros como individuos podemos resolver diversos problemas que se presentan en la vida diaria. Es indispensable ejercer el pensamiento crítico. Es una parte fundamental del progreso. El pensamiento crítico es el impulsor más importante del avance de la raza humana. Pensamiento crítico tiene algunos elementos muy importantes como puntos de vista, propósito del pensamiento que viene a ser la meta, el objetivo, pregunta en cuestión, la información que son los datos, hechos, observaciones, experiencias, la interpretación e inferencia que vienen a ser las conclusiones, soluciones, los conceptos, los supuestos, implicaciones y consecuencias. Consejo para desarrollar el pensamiento crítico. No imponer nuestros criterios y dejarles decidir con autonomía a quienes, a los niños, a los jóvenes. Enseñarles a diferenciar lo importante de lo secundario. Enseñarles a analizar los pros y los contras, es decir, las ventajas y las desventajas. Incitarles a preguntar y a estar bien informados. Y para eso debemos hacer que se desenvuelvan en un entorno donde fluya la curiosidad intelectual, es decir, que los adolescentes sean investigativos, que quieran descubrir. Debemos elegir temas que sean del interés de los niños, fomentar el debate, provocar la polémica, hacer muchas preguntas y dar diferentes respuestas, comparar y contrastar historias y, por supuesto, aunque se equivoquen, hacer que se sientan seguros reforzando su confianza para que tengan una personalidad propia y sean responsables a la hora de tomar decisiones. Esto es tanto para los niños como para los jóvenes. ¿Qué implica educar en el pensamiento crítico? Implica la reflexión, el análisis, la adquisición de información. Por eso se debe investigar la creatividad, el compromiso, estructuración de argumentos, el debate. Y en un debate es muy importante tener en cuenta que tenemos que respetar las opiniones de los demás.
El qué de la educación es el contenido que deseamos que adquieran nuestros estudiantes. Y el cómo de la educación es el proceso que hacemos para ayudarnos para que adquieran el contenido de un modo profundo y significativo. Quería cambiar el mundo, pero luego me di cuenta que solo puedo cambiarme a mí mismo. Debemos de empezar siempre por cada uno de nosotros. Cambiemos nosotros y el mundo cambiará. Tapeja saporá penderoga guandive.